Bienvenidas, mi nombre es Diego Sangüesa, soy periodista y les voy a acompañar hoy como moderador del taller titulado Prevención del Acoso y Cyberbullying entre Pares. La Universidad, por supuesto, de la Frontera, junto al Ministerio de Educación, le dan la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a este eh, taller eh, que está bajo el proyecto FRO 1895 de la Universidad de la Frontera. A continuación, y para dar un saludo a los presentes, se dirigirá a ustedes el doctor Cristian Martínez Salazar, responsable del proyecto FRO 1895 de la Universidad de la Frontera. Le damos una cordial bienvenida. Tiene el micrófono apagado al parecer. Ahí sí. sí, ahí estoy. Buenas tardes a todos y a todas. Un cordial saludo de nuestro doctor Eduardo hebel en esta actividad que tenemos hoy día con INHUB, en el marco de nuestro proyecto de la Universidad Frontera y el Ministerio, quiero saludar al director del INHUB, don Marco Luna, y a nuestro expositor hoy día, Gonzalo Espinosa González, que nos hablará sobre la prevención del acoso y ciberbullying que pares? Tengamos una muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias, doctor Cristian Martínez, por ese saludo. Y claro, usted ya lo decía, la actividad de hoy es en conjunto con Injub Araucanía. Eh, con ellos tenemos este convenio y a través de él estamos realizando hoy esta, este importante taller. Por lo mismo, compartirá con ustedes un saludo al inicio el señor Marco Luna Macaluso, director regional del Injub en la Araucanía. Muy bienvenido. Hola Diego, me gusta saludarte. Bueno, en primer lugar, saludar a, a don Cristian, ¿cierto? Saludar también a, a todo el equipo de este proyecto de Vida Saludable de la Universidad de la Frontera. Y por supuesto también saludar a, al expositor, a, a Elías, que hoy día nos va a traer un, un excelente tema, algo que hoy día está totalmente en voz y en la palestra, en nuestro establecimiento y en nuestra vida comunitaria y escolar y académica, por supuesto. Así que esperaré que sea una gran jornada y desde ya agradecer a todos los presentes por... Eh, ser partícipe de esta iniciativa en conjunto entre la Universidad de la Frontera y el Instituto Nacional de la Juventud. Muchas gracias, Diego. Gracias, director, por ese saludo. Y claro, nuestro invitado nos hablará sobre prevención del acoso y ciberbullying entre pares. Él es Gonzalo Espinosa González. Es psicólogo por la Universidad del Desarrollo, magíster en convivencia y formación ciudadana para instituciones educativas por la Universidad de Concepción. Cuenta con experiencias como coach educacional, director metodológico de corporación, yo también, programa de liderazgo social seco y coach de equipos. Además, es máster de gamificación y narrativa transmedia del Instituto IEFS España. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y le damos la más cordial bienvenida. Bien, eh, muchísimas gracias, Diego. Eh, un saludo también a, a Cristian y eh, a Marco. Eh, y eh, en realidad, más que transformar esto en una charla, eh, mi invitación va a ser a que con la mayor libertad posible, eh, a través del chat, eh, vayamos teniendo el diálogo entre todos y todas, porque eh, si bien el... el, el el título parece un poco formal, eh, la intención de esto es llevarlo lo más a lo cotidiano posible, ¿ya? Eh, no es, yo creo que ya todos conocemos los conceptos, manejamos los tristes números que hay referente a esto, eh, pero mi invitación hoy día sería más bien a centrar el diálogo en aquellos elementos que previenen eh, el acoso como... Eh, como una forma de relacionarse, ¿ya? Porque, eh, si bien es cierto, estamos ante un fenómeno en donde la virtualidad ha permitido que las personas se contacten con personas que no conocen, eh, con simples avatares y a través de eso eh, explose un poco la, la, la creatividad, pero también un poco la agresión, la frustración, se tenga en este espacio un, un lugar y un momento de desahogo. Eh, no, no ha ido. En conjunto con eso, no hemos ido desarrollando una ética para participar de estas redes eh, sociales. Y por lo tanto, nos vemos en este minuto en el embrollo, en donde espero yo, al cabo del, del ratito que vamos a conversar, algunas cosas pudieran, pudieran servirles para no solamente evitar que el bullying exista, sino que evitar que el bullying te afecte. ¿ya? Así que yo le quiero dar una bienvenida a todas las personas que están acá. Eh, y yo voy a empezar una. Eh, esta conversación con una pregunta bastante simple, pero no por eso menos profunda. Y, y a mí me gustaría preguntarles cómo están. Y, y eso es, es esencial en este tipo de diálogo porque no, no, no te estoy preguntando el cómo estás, así como de del panadero que te saluda cordialmente en la panadería o, o del chofer de micro que a lo mejor no tan cordialmente te saluda en la mañana. Eh, tiene, tiene que ver con, con invitarte a hacer una reflexión de cómo llegas a esto, de cuáles son las motivaciones que traes, qué, por qué estás conectado, conectado hoy día, un día lunes en la tarde, eh, en este diálogo, y, y abrir también el chat para que eh, cada uno y una de ustedes eh, pueda responder esa pregunta eh, de cómo estás, pero no, no y aquí quiero ser súper eh, enfático en algo, ¿eh? no respondan bien. Ya, tampoco es que ah, el psicólogo me dijo que tengo que responder que estoy mal, no, no, no va por ahí el tema. Bien, mal, mejor, peor son adverbios. Y el adverbio no está utilizado para describir nada. Si yo les digo a ustedes, ¿cómo está el día ya? Y ustedes me dicen bien, pues yo voy a quedar con la duda cómo está el día ya porque no me han entregado ninguna información. Solo sé que el día les es agradable, pero no sé qué significa eso que esté bien el día, ¿no? ¿Está bien qué? ¿Bien soleado? ¿Bien frío? ¿Bien húmedo? Eh, entonces, cuando, cuando les preguntemos, cuando vayamos en este minuto de, de conversación preguntando y yo les vaya haciendo esa, eh, invitándoles a hacer esa reflexión, tómense un segundo, pueden que lo escriban, pueden que no, eso es, queda absolutamente a disposición de ustedes. Si alguien quiere abrir el, el micrófono y hablar brevemente eh, eh, sobre cómo está en una o dos palabras, pues fantástico. Y si no quieren responder esa pregunta, la quieren guardar para ustedes mismos o para ustedes mismas, quiero abrir otra pregunta y es, ¿cuáles son los conceptos que ustedes creen que son centrales en este fenómeno del, del ciberacoso o del acoso virtual? No me gusta usar mucho las palabras inglesas, el acoso virtual. Nuestro español es maravilloso, así que tiene palabras para todo. ¿Qué, qué, qué es, ¿Cuáles son los elementos que ustedes ven que están involucrados en este fenómeno? tanto para bien como para mal, tanto aquellos elementos que lo provocan como aquellos elementos que lo impiden o que lo sanan. Eh, ¿Cuáles son aquellos conceptos que probablemente si los pudiéramos revisar hoy día no, nos traerían algunas, algunas pistas sobre cómo enfrentar estas situaciones? Y vamos a ser bien honestos también. A todos nos gusta eh, sentir o, o ponernos muchas veces en el lugar de aquel que ha sido violentado, pero también reconocer las veces en que nosotros también hemos sido violentadores o violentadoras, en donde nosotros hemos impuesto algún ritmo de conversación o algún comentario que ha de, detonado una cascada de otros comentarios. Entonces, revisemos el fenómeno con toda la tranquilidad que el anonimato les da, porque... Finalmente, si usted no quiere participar, escucha atentamente y vayas haciendo las preguntas a usted mismo o usted misma, ¿ya? Pero abro, por favor, el micrófono o abro también el chat para que ustedes me vayan diciendo qué conceptos, qué palabras entienden ustedes o sienten o intuyen que están involucradas con este fenómeno. ¿Saben qué significa la palabra acoso? ¿De dónde viene etimológicamente? Literalmente es corretear. Cuso en, en latín es correr. Y a es como una palabra que da afinidad, como que da énfasis, ¿no? Entonces, acosar es corretear a alguien, es correr detrás de él para encerrarlo, para hostigarlo, para estar allí de manera siempre presente, ¿no? Eh, no sé, voy a esperar hasta que salgan las primeras palabras. Yo no tengo nada, nada que eh, hacer en esta hora y media que nos reúne. Así que voy a esperar sus palabras porque es absolutamente importante. Yo sé que estamos acostumbrados y acostumbradas a que nadie nos pregunte nada, ¿vale? Y que cuando nos preguntan ahí quedamos como un poquito... Pero atrévase, escríbalo o, o, o menciónelo por el micrófono. Para que demos partida a esta, a esta conversación. Hola, ¿se escucha? Hola, sí, perfecto, fuerte y claro. Eh, eh, yo creo que algo como súper eh, que se puede destacar en, en estos como patrones de acoso y de ciberbullying es como esta relación como de superioridad, entre comillas, o asimétrica que hay entre ya. el agresor y quien es agredido. Y ya. que se da en. O sea. Yo me tocó trabajar en, en ambiente escolar y claro, cuando se presentaban estos casos, se daba que eh, había un niñito o una niñita que de una, de una u otra forma eh, se imponía como superior de algún, en algún aspecto para acosar a este otro compañero. Ya. Yeah. Entiendo. O sea, habla, vamos a hablar del de concepto de superioridad o poder. ¿Te parece? Claro, sí. Ya. Yeah. Perfecto, yo lo voy a ir anotando aquí. Perfecto. Fantástico. Muchas gracias, Camila. ¿Qué otro concepto, insisto, ¿eh? tanto para bien como para mal? No, no, la idea no es hoy día embetunarnos de tristeza y desesperación y salir aquí peor, porque si no, sería una especie de acoso de mi parte de usted. La idea también es sacar alguna, algunas pistas, eh, de, insisto, de cómo interpretar todo esto también. ¿no? perseguir, vulnerar, inseguridad, desprotección, quitar de alguna forma la libertad, dice Ruth. Quitar la libertad, invisibilizar al otro. Mm. Es interesante eh, esto de la invisibilización, ¿eh? porque uno puede ver que está... En el centro de muchos de los movimientos sociales que estamos percibiendo ahora. Eh, el, Alex, ¿querías conversar algo? ¿Querías comentar algo? Que... ¿Activaste tu micrófono? ¿No? iPhone de Alex dice. O a lo, a lo mejor estaba, era su voz, ese pajarillo que cantaba. Invisibilizar al otro. <coughs> El poder y la opresión, el perseguir, quitar la libertad. ¿Qué otros conceptos? Claro, Marco dice que probablemente los, 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 los conflictos antes se resolvían de otras maneras y eso, esas maneras también, también pertenecían a un, a un entorno cultural muy definido. Bueno, Mientras, mientras siguen saliendo algunas palabras, ya con esto tenemos para empezar, ¿no? Que lo primero es entender que el bullying se da entre personas. Y alguien podrá decir, y para eso estudio tanto años, eh, la, la inseguridad por parte del agresor, ¿no? Como, como el agresor intenta muchas veces tapar algo, ¿no? O, o replicar alguna pauta que está viviendo en otro lado. Pero... Pero el bullying se da entre personas. Yo tengo una teoría que a lo mejor podemos discutir ampliamente acá y yo siempre estoy muy abierto al diálogo y a la, y a la ferviente discusión también. Pues muy Creo que un ser humano no puede odiar a otro ser humano. Por eso, antes de sentirnos con permiso para odiar a alguien, lo primero que hacemos es deshumanizarlo. Es tratarlo como un animal, como una bestia, como algo no humano, como los nazis que pintaban a los judíos como ratas. Cuando hablamos de algún crimen violento y, 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 y soltamos nuestro odio frente al, al, al agresor, ¿cierto? Y le acatamos, es monstruo, esto, esto es inhumano, y, y de una vez que la persona ha sido despojada de humanidad, entonces tenemos la posibilidad de agredirla a nuestras anchas. Porque pareciera ser que en el gran en el número mayor de la población agredir a otro ser humano, yo consciente de que el otro es un ser humano, pues cuesta mucho. Y eso eso nos da una pista porque finalmente pareciera ser que en las redes sociales no hay diálogo entre humanos. Hay diálogo entre personajes, hay diálogo entre avatares hay diálogos entre bits de información, pero no hay una persona frente a otra. No sé si ustedes recuerdan hace un par de años atrás que había salido, esto, cuando estaba más de moda, el Despacito de Fonsi, ¿no? Eh, y aparecían en un video unos italianos que se habían grabado a sí mismos criticando mucho a Luis Fonsi y Despacito, pero que después se ponían a cantar la canción. Y después los invitaron a un, a un late, a un programa, y estaban pelando a Fonsi cuando aparece Fonsi por allí y a ellos les cambia la cara y empiezan a excusarse sí bueno no es para tanto claro no podría decir hoy los tipos falsos oye, los tipos eh, mentirosos o, o que son poco valientes no es que hay que hacer una diferencia hay que hacer una distinción hay veces en que no estamos agrediendo a la persona estamos despotricando estamos soltando nuestra emocionalidad frente a una acción, frente a una situación, frente a una imagen, frente a una caricatura. Pero cuando, cuando conocemos a la persona, cuando de verdad hemos establecido el vínculo con alguien, entonces ya nos es muy difícil mantener algunos prejuicios. Y estoy hablando de vínculo, no solamente ir caminando en la calle y tomar la misma micro con una persona de alguna minoría, de alguna raza, de alguna característica que podría generarte odio o desagrado en alguna otra circunstancia. Y, y no estoy hablando necesariamente o, o únicamente del desprecio que tiene la gente de clase alta con la de clase baja, también la que tiene la, el desprecio que tiene la gente de clase baja con la de clase alta, no. Y no solamente el desprecio que los machistas tienen por las mujeres, sino también el desprecio que el resto de la comunidad tiene con los machistas. Ese, 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 ese flujo de desprecios, de desprecios. O sea, yo te bajo el valor. Yo ya no te valoro, por eso te desprecio. Para mí eres un despojito, ¿no? Cuando ocurre eso, cuando el otro ha dejado de ser un ser humano para mí, entonces pareciera ser que me doy la libertad de poder agredirlo como se me, ven, como se me dé la reverenda gana. Y esa no solamente es un punto para iniciar la conversación, también va a ser un punto para cerrar esta conversación. Porque aquello que transforma eh, o aquello que logra... Desactivar de alguna manera estas pautas violentas es cuando las personas se conocen y establecen vínculos. No cuando yo me relaciono con la caricatura del otro. No cuando lo trato como el mono o, o el chancho o la loca o el. No cuando me relaciono con la persona, cuando conozco su realidad. Pero eso se ha vuelto cada vez más difícil, ¿no? No solamente por efectos de las pandemias. Se ha vuelto cada vez más difícil porque cada vez estamos más atemorizados de ponernos frente al otro. Entonces todos nos volvemos una caricatura frente al mundo. El poder, el poder es algo que se establece entre dos partes. Claramente hay situaciones en las que el poder está claramente distribuido porque algunos tienen recursos que los otros no y pueden utilizar esos recursos para aplastar a aquellos que no estén de acuerdo. Lo hemos visto en toda nuestra historia humana. Sin embargo, hay otras situaciones en donde el poder es percibido en donde esa tal distribución de poder pues no es tal. Es algo que yo he concedido, es algo que yo he puesto en las manos del otro. Cuando dejo mi felicidad, mi bienestar o incluso mi autoestima, yo después me van a permitir, a lo mejor alguno de aquí se va a molestar conmigo, pero me gustaría hacer un poquito pedazo el concepto de autoestima. Me gustaría que dejáramos de usarlo. Ya les voy a explicar por qué. Pero el punto fu fundamental en esto es que yo no puedo entregarle al otro la capacidad de definirme. Cuando eso ocurre, pues di las llaves de mi casa a cualquier ladrón que entre. Cualquiera podrá entrar, más aún aquellos que no se han vinculado conmigo. Cual cada uno podrá entrar y hacer lo que le guste, lo que le dé la gana en esta casa. Entonces, eh, recopilemos un poco, recuperemos los conceptos que habían salido, ¿no? Esto, este concepto de la desprotección, de la inseguridad, del quitarme libertad. La pregunta es, ¿cómo alguien podría quitar tu libertad con un comentario en Internet? ¿Cuál es el efecto? A ver, yo soy súper consciente que yo soy de una cosecha súper anterior a usted y que por lo tanto hay ciertos fenómenos que a mí, por mucho que los lea, los investigue, me son súper ajenos. Yo no construí mi identidad a partir de una sola exposición en una, en una red virtual. Yo no, no, no me despertaba en las mañanas revisando cuántos me gusta habían llegado a, a, mi, a mi publicación o cuántas personas habían escrito algún post o habían retuiteado o no sé. Entonces, claro, para nosotros, nosotros construimos nuestra, nuestra identidad en las relaciones con las personas que conocíamos. Y por lo general, como lo he dicho hasta ahora, con las personas que nos conocemos, por, por mal que nos caigamos, un, un nivel de respeto hay. Pero cuando el otro es un concepto para mí, es una foto o incluso una pantalla negra con un nombre, pues es difícil para mí establecer un vínculo con el otro. María Paula, hola, ¿quiere.? quiere ah, me había entusiasmado, pensé que ibas a decir algo. Bueno, entonces el, el, el ejercicio acá es tratar de comprender cómo es que. Yo, persona, puedo entregarle al otro la capacidad de definirme. Claro está, alguien puede publicar algo en las redes y lo he visto y lo he atendido. He atendido a personas que han sido víctimas de funas injustas por acusaciones sin mérito alguno y que pues le han destruido la vida. E incluso han llegado personas a quitarse la vida por el acoso que eh, personas han ejercido sobre ella eh, por razones que después se desmienten, ¿no? Y, eh, he llegado a atender a, a sus parejas, a, a sus hijos. Y, eh, claro, entiendo el poder, el poder que, que ejerce la comunidad cuando, cuando decide expulsar a alguien, ¿no? Cuando decide, de alguna manera, informada o no informada, decide soltar los perros, soltar, soltar el cancerbero y, y dejarlo que muerda lo que quiera morder, ¿no? Entiendo que, que no es una ilusión el daño que, que eso ejerce. La pregunta es por qué eso ha llegado a tener el poder de hacer daño. ¿Hasta qué punto hemos construido nuestras relaciones en base a eso, al nivel en que cuando algo ocurra en ese espacio pareciera ser tanto más valioso de lo que ocurre en el espacio presencial? Y me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué entienden por respeto? Pueden escribir, hablar. Me interesaría. María Eva, ¿vas a hablar? No, parece que Pero, sí. pero saludos, a... ojalá que llegue todo bien. Eh... ¿Alguien quisiera responder? <laughs> ya está bien, María Paula, no te pregunto. Eh... ¿Alguien le gustaría responder esa pregunta? ¿Qué es respeto? No, la busquen en Internet, porque sería. Enfermo fome el tema. La idea es contrastar nuestras creencias, ¿no? ¿Qué, qué entiendo yo por internet? Como poner como límites, dice Camila. ¿Ya? ¿valorar? dice Stephanie. Puedo ¿Puedo respetar sin valorar? ¿Sería posible respetar sin valorar? No, dices. ¿Seguras? considerar, valorar, es considerar o valorar a la persona, entiendo. Es valorar, todos van por el, el tema del valor, de darle valor al otro, ¿no? Uh -huh. ¿Alguna, alguna idea distinta a esa, al, al concepto de valorar? Lo digo porque, gracias. Me llegó el encargo de la cafetería. Eh, darle al otro el lugar que se merece. Es interesante esa palabra, el merecer, el mérito. Es una palabra que ha calado profundamente estos últimos años, el concepto del mérito. Tatiana dice, saber mis límites y ver cuáles son los de las personas con las que me relaciono. Una especie como de ¿mi, mi libertad termina donde comienza la del otro, una especie como de, de concepto medio cercano a esa mirada, Tatiana. Ya, yeah. valorar, considerar, eh, dar, dar lo que se merece el otro. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos una pregunta eh, bien concreta al respecto, pero es una duda de verdad mía? ¿Cómo sabemos lo que el otro se merece y cómo no? ¿Medir? María Paula, ¿cómo eso medir? ¿Respetar es medir? No, no entiendo... No, no. A ah, respetar es no, no. <laughs> ya. Ustedes saben lo terriblemente solitario que se siente esto para mí estar hablando de relaciones humanas, estar hablando de violencia y de, y de rehumanizar las redes y estar hablando con conceptos, es duro, es duro. De hecho, yo podría decir hasta algún punto, no lo voy a decir, pero podría ponerme en esa parada. Eh, que me siento violentado, e invisibilizado porque ustedes no aparecen, no me validan con su presencia. No tienen el mismo nivel de exposición que tengo yo. Me siento en desigualdad de poderes. Ustedes saben cosas de mí que yo, que yo no sé de ustedes. Yo no sé cómo ustedes se ven. No sé cuál es su entorno. Me siento no, en una doctor, situación... Disculpe, estoy con mi bebé por ahí, entonces no. activo el audio. Está bien. Desvisa, no puedo activarse, me hace un descontrol con el celular, el Zoom. Y sí. trato de intervenir y se me por ahí se me bloquea todo, como veo, aparezco en pantalla. Entonces él escribo sí, está, está bien. Eh, me refiero si medir a medir, a la cuestión de, cuando digo medir, pensaba en, 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 este, en, el, en nuestro entorno docente, cómo por ahí se interpreta lo, la, el concepto de valorar, mm. sí, que por ahí está más asociado a esto de, de, de medir, ¿no? ¿no? o de ¿Sí? puntuar. A esto, a eso puntualmente bueno, me refería. Y María Paula, tú sabes que esa es justamente mi crítica al concepto de autoestima. Yo, hay, hay una serie de palabritas que, sobre todo en el mundo de la educación, tenemos muy arraigadas, que provienen de una cultura o de unas investigaciones anglosajonas del año 40, del año 50, eh, en donde lo que le interesaba al, al caballero o a la señorita de Gringolandia era medir, establecer en una mirada bien positivista las cosas, ¿no? Como... Y sobre todo en la parada del antiguo sabio, ¿no? Del, del antiguo experto, de no, yo sé, señor, ¿quién es el doctor? ¿Quién es el doctor? ¿No? Entonces, en esta lógica en que yo sé más de ti que tú mismo, entonces yo puedo opinar de tu experiencia a pesar de que tú no estés de acuerdo con lo que yo estoy diciendo de tu experiencia, es que usted no sabe. Cállese vaya a tómese la galletita y por eso estamos, estamos salvados. Y finalmente, conceptos como motivación o como autoestima son palabras que a mi juicio ya se han desgastado lo suficiente como para poder expulsarlas y empezar a mirar los fenómenos de otro punto de vista. ¿Por qué digo esto? La autoestima es la manera en que tú te estimas a ti mismo. ¿Qué significa estimar? Estimar significa poner un precio. Vamos a estimar el valor del dólar, vamos a estimar el valor del crudo de petróleo, vamos a estimar el valor del cobre. La estimación es un cálculo matemático que asigna un valor y finalmente el entorno, la sociedad en sí misma es la que determina mi, estima, mi autoestima. Eso se me acaba de ocurrir, no mentira lo dijo Estefanio, ¿no? Pero lo dice muy bien, pues entonces yo digo, bueno, pero ¿quién está construyendo mi autoestima? El que, el, que yo, el que yo tenga que pesar este, esta cantidad de, de kilos. ¿Quién lo dice? ¿De dónde lo sabe? El que yo tenga que tener, escuchar esta música. Yo tengo tres pequeños. A mí me llama profundamente la atención que en todos los dibujos animados hay un personaje que está obsesionado con la moda. La moda. O sea, que otros digan lo que tengo que vestir. Que otros digan lo que tengo que escuchar. Para yo poder sentirme aceptado por personas a las que realmente no le importo. Pero claro, la y ese es el punto. Alondra, dejó así el, el concepto abuelo pájaro. Okay. Alondra dice que en este caso la, globaliza la globalización sería importante, es determinante, porque ya no me fijo, o sea, los que construyen mi identidad ya no son las personas que me aman. ¿Me explico, no? Entonces en algún minuto. Vamos a, vamos a proponerlo así. Este es mi yo real. Vale es decir, un buen, esto es lo que hay. Pero mi estándar está por aquí arriba. ¿Cierto? Mientras mayor sea la distancia entre mi yo real y mi yo ideal, pues menor es mi autoestima. Es imbécilmente, digo, inversamente proporcional. Eh, proporcional. Mientras mayor sea la distancia, menor es la autoestima. Mientras menor sea la distancia, mayor es la autoestima. Es decir, mientras más se acerca mi yo real a mi yo ideal, pues me siento mejor conmigo mismo. ¿Vale? Entonces tenemos dos opciones. Una, nos esforzamos para acercarnos al yo ideal. Bien, pulento. Si te sirve, bacán. Bien. Y en una de esas te sirvió. ¿Vale? La otra opción es que le, le denchemos, como dicen por ahí, le denchemos a bajarle un poquito de espuma a tu chocolate y bajar el yo ideal. Porque en realidad... Hay gente que sufre porque no se ha ganado el Nobel. Conozco una. Conozco un médico, un muy buen médico chileno, que, está, que siempre ha tenido la pena de no haberse ganado nunca un Nobel. O sea, ponerse ese paso estándar es la receta para la amargura, ¿no? Y entonces cualquiera que me diga cualquier cosa en cualquier lado, sea virtual o presencial, pues me va a dar en el talón de Aquiles porque yo ya vengo medio pifiado Ya vengo como fijado, fijándome en lo que no soy. ¿Me explico? Entonces, existe una tercera opción, que no se trata ni de subir el yo real, a, así abandonándolo todo, pero es que yo tengo que ser el mejor jugador de fútbol y, y, y sacarse la mugre y sí, ganar mucha plata y salir con modelos. Bien, me parece un buen aporte patino más, porque en realidad, salvo para ti, el aporte social que podría estar haciendo un futbolista, aparte del, del aspecto inspiracional, pues no es mucho, ¿no? A menos que la persona decida con su plata o con su influencia, generar algún movimiento social o, o apoyar alguna transformación social. Pero si no, estamos todos ahí aplaudiendo para que el caballero gane la mayor cantidad de plata posible, ¿no? Y le aplaudimos cuando le pagan hartos, es como una, lo... una... cosa media loca, así. No sé, es como de una proyección máxima con, con el ídolo, ¿no? Eh, pero está bien, hay gente que le calza, igual le preguntaría por qué le calza, pero, pero está bien, ¿vale? Pero yo, yo como persona, la pregunta es, ¿cuál sería el equilibrio? Es que me olvido de estar midiéndome. Ese es el punto. Yo digo, pesco este yo ideal y ¡chao! Next. ¿Me explico, no? Yo voy a decidir quién soy. Yo. Porque para eso estoy aquí. Pero que me venga a decir alguien en una, una modelo argentina, que tengo que ir a comprar mi ropa a una gran a una gran tienda para poder sentirme yo mismo me parece psicótico. ¿Me explico, no? No sé si ustedes conocen al hermosísimo Manfred Maxniff, al ya fallecido pero magnífico Manfred Maxniff, un economista chileno. Eh, voy a voy a releer inmediatamente los mensajes que a audítores. ¿Cómo me siento con una radio? Bueno. Eh, y Manfred decía eso cuando él hablaba de, de él habla de pseudo satisfactores hay cosas que parece que te satisfacen la necesidad pero no te las satisfacen nada y una de ellas es la moda la moda pareciera ser que satisface tu necesidad de identidad, pero no porque estás todos los años viendo qué va a decir el caballero que está forrado en plata con la segunda empresa que más contamina la segunda industria que más contamina en todo el mundo para decir que la ropa que tienes en el closet no la puedes volver a usar y tienes que desecharla con qué? con el propósito de alcanzar tu propia iluminación espiritual no con el propósito de comprarle su colección entonces cuando uno empieza a mirar con distancia ciertas cosas uno al menos me pasaba a mí como que se me empieza a descascarar algo como que como que encha a caerse una especie de coraza o de etiqueta o pancarta y empiezo a mirarme a mí po, a mí solito en pelotillehue así como Dios me echó al mundo Está callado yo mismo y empiezo a darme cuenta que no necesito la enorme cantidad de etiquetas que ando cargando todo el santo día y con las y las cuales defiendo a ultranza y soy capaz de pelearme con que se me ponga al frente porque no opina lo mismo que yo entonces sí, lo que ocurre con la, pero con, con esto de la de las de las redes sociales, y que todos lo sabemos, y yo estoy diciendo pura obviedad de acá, pero igual de repente, lo, como decía mi abuela, lo sabido por sabido se calla, por callado se obvia, no, lo sabido por sabido se obvia, por callado se calla, por callado se olvida, ¿no? Entonces, aunque lo sepamos, aunque la tengamos clara, el tema es que efectivamente cada vez que abro una, un, un perfil de alguien, me está mostrando su mejor lado, y claro, cuando yo miro a 200 personas que tengo, bueno, me imagino que ustedes tendrán muchas más, pero a 200 personas que tengo en la red social, sí, sí, yo soy de la época de, la época de Facebook, todavía estoy ahí, eh, pero allá los chicos en Instagram o en Twitch o en TikTok o lo que sea, mientras más gente lo sigue, como que mejor se siente. Y, y eso es curioso, porque no conoces a nadie de los que te siguen. Y probablemente te cruzarías en la calle con ellos y no te reconocerían. Y probablemente los necesitarías en algún minuto y no te ayudarían. Y probablemente tú tampoco a ellos. No hay relación, no hay vínculo ahí. Entonces yo baso la persona, la identidad, la construcción de quien soy en, en vínculos que no existen, que son virtuales. Entonces, claro, yo puedo empezar a hacer una crítica del estereotipo que dice Ruth, ¿no? Como decir, bueno, a ver, pero ya, veamos entonces. Estoy diciendo que hay que estar en contra de todo lo que. Este. No, se trata de que con libertad tú decidas para cuál va y para cuál no. ¿Qué tiene esto que ver con el ciberbullying? Que cuando yo sé quién soy, pues lo que el otro opine me importa, pero no dependo de ello. ¿Me importa lo que ustedes opinan de mí en este minuto? Me importa caleta, montones, mucho. Porque yo he venido acá a servirles. Me importa lo que ustedes opinen de mí. ¿Me va a definir como persona? No, ya no. Eso no. Yo voy a cerrar el compu, me voy a ir a tomar once con mi familia, y ¡fue! Entonces, en ese acto de yo saber quién soy, en mi propia intimidad, saber quién soy me ayuda a establecer un límite. Entonces, podemos hablar de las formas de... de, de de, de protegernos contra el ciberacoso y es cuida tus claves, no cheques información privada por redes sociales, ten cuidado con las fotos que envías, etcétera Ya, está bien, eso es, es lógico y me parece muy bien y ahí la red está llena de eso. Pero lo que me interesa hoy día es que aun cuando llegare a pasar algo, pues que te importa un pepino. Claro, tú dices, pero es que no es tan fácil. Claro, obviamente no es tan fácil, sobre todo cuando llevas varios años construyendo tu identidad a partir de lo que te dice un sistema operativo. ¿Se trata de bajar perspectivas? No, John. Yo diría que no es, se trata de bajar, se trata de olvidarse de las otras y establecer unas propias. Ahora, ¿estoy aquí abogando por el, por el odioso eh, individualismo propio de esta época? No, tampoco. Yo sé que esta frase la dicen muchas personas y me van a disculparme, como dicen por ahí, pero, pero más yo aquí vengo a decir la verdad y no será mío. Si es una, una de esas frases así que a mí me genera una urticaria en la boca y el estómago, es más vale pedir perdón que pedir permiso. Te les prometo que cada vez que escucho esa frase, me arde el pecho. Porque lo que estás queriendo decir es que, ¿sabes qué, compadre? A mí no me importa nadie. Yo voy a hacer lo que quiero. Y si pasé a llevar a alguien, pues ahí le pediría disculpas, pero yo voy a hacer lo que quiero. ¿Saben de dónde viene la palabra consideración? En esa frase no existe el respeto. No, no existe. No, para nada. La palabra consideración viene del latín co, que significa dos, y sidere, que significa lo sideral, el espacio, las estrellas. La palabra consideración hace referencia a la tradición, al hábito que tenían antiguos sabios, a, a, que sean místicos, reyes, de antes de emprender una batalla o de antes de tomar una gran decisión, consultar las estrellas. Considerar significa mirar el panorama amplio antes de tomar una decisión. Entonces, claro, cuando tu ego está frágil, y necesitas aprobación de los demás, mejor no preguntes, porque lo más probable es que no te, termines no haciendo lo que querías hacer. Pero cuando tu ego está fuerte, cuando, no tu ego, esa palabra ego que uno dice, ay, que ego es egocéntrico, no, no, tu yo, tu yo de persona está así sanito, ¿ya? Se ha ido construyendo, me ido de en algunos lados, está bien, toma tiempo, pero ya algo de ti hay ahí, ¿no? Entonces sí puedes mirar y decir, oye, a esta persona le, le, va, le puede afectar, a esta también puede que no le guste. ¿Sabes que Les voy a advertir, les voy a decir, voy a considerar cómo les llega para poder elaborar esto y que les llegue de la mejor manera posible. Ahora, si aún así es imposible, porque hay gente que es experta en hacerse sentir como pasaba a llevar, entonces bueno, ya es opción del otro y, y hice todo lo posible, pero activamente hice todo lo posible para que te, 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 te ardiera lo menos posible, ¿no? eso es considerar es que si yo llego y abro la puerta y viene gente detrás de mí pues al menos voy a mirar para atrás para preguntar si quieren que sostenga la puerta o no eso es consideración yo antes de hacer una acción miro el panorama general eso significa respeto respeto viene del latín re que significa de nuevo muy bien Camila muy bien Ruth son las dos la... bueno y María Eva que son las Tres únicas... Bueno... A Ruth es la única que veo... Ya... Gracias Ruth... Pero el tema es... Respeto significa... Re significa de nuevo... Como reciclar... ¿No? Como repetir... Reiterar... Eso, regresar... Y... La palabra que viene después es... Spectrum... No... espectrum Patronum... Sí... Puede, puede ir por ahí... Ya... Porque espectro significa lo visible, spectrum significa ver. Por lo tanto, respeto ¿qué significa? Ya, ahí se lo pueden escribir ahí. Si re significa de nuevo y spectrum significa mirar, entonces ¿qué significa respeto? Me voy a tomar un servito de café mientras espero la respuesta rever. Uh -huh. Volver a mirar. Sí, tal cualito. Tal cualito. Así es simple. Y así de complejo. ¿Se acuerdan Avatar, la película, no la serie de Nickelodeon, que hay mil veces mejor la serie de Nickelodeon, pero bueno importa. Avatar, esto de los monos azules, grandotes. ¿Se acuerdan cómo se saludaban o no? Que llegaban, se entrelazaban los brazos y decían, te veo. Y uno decía, ¡ay, qué profundo! Bueno, el respeto es lo mismo. Cuando yo respeto a alguien, he decidido mirarlo como persona. Y eso puede ser un ejercicio súper pequeño, ¿eh? microscópico, mitocondrial, pero profundamente transformador. Cuando el otro deja de ser para mí el profe, el doctor, la alumna, la mamá, la vieja inglés. Y empieza a ser Patricio, Mónica, Javier, Mirna. Cuando veo su historia, cuando veo que hoy día no llegó igual que ayer. Cuando mi estudiante, ah, sí, si está el desordenado. Y ya lo clasifiqué y no lo vuelvo a mirar. Porque para mí es el desordenado. Eso es una falta de respeto cuando yo no vuelvo a mirar a alguien. Cuando yo no estoy parado ahí en la puerta dándole al menos una mirada para saber cómo vienen hoy día. Eso es una falta de respeto. Cuando tú no te acuerdas de mi nombre cuando miras el escote en vez de la persona, cuando miras la cuenta corriente en vez de la persona, cuando miras el apellido, el título, el cargo en vez de la persona, está faltando el respeto. Cuando hablas de todos los políticos, que todos los hombres, que todas las mujeres, es una falta de respeto, porque a mí no me está viendo usted, caballero. Usted está emitiendo un juicio y a mí no me ha visto. Y alguien dijo por allá arriba, ¿cierto? Invisibilizar a mí me faltan el respeto y me vuelven invisible. ¿Me explico, no? Lo que están pidiendo todos, todos los grupos sociales en este minuto no son grandes reivindicaciones, son sencillamente un poco de respeto. Quiero que me vean. Quiero verme en mi cédula de identidad. Y que esa foto se refleje en la persona que yo soy, la persona que yo me siento. Quiero que tú me llames por mi nombre y no, y no, me, y no le pongas apelativo a mí, o sea, un, un diminutivo a mi etnia porque pareciera ser que para ti es un insulto decirlo con su nombre normal. Quiero que me veas a mí. El profesor quiere que los estudiantes lo vean, pero el estudiante quiere que el profesor lo vea también. ¿Saben cuál es el único, haciendo eco de lo que dice Tatiana, cuál es el único estilo de personalidad que no siente culpa? El psicópata. El psicópata es la única persona que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso. Ese tipo de frases que, val que validan mis intereses por sobre los de los demás. Son frases, eh, digamos, tiraditas para el borderline, de ahí para, para el otro lado, ¿viste? Como para el lado oscuro de la luna. Es decir, que no te importe nadie. Bueno, el problema de que no te importe nadie es que tú también le importas nada a nadie. Y establecemos relaciones a partir de personas que no somos. De ideas y creencias que brotan de la fragilidad, de la ignorancia o del irrespeto. ¿Cuál es la. La, la clave, y aquí nos vamos con otro concepto, la clave para, para el, el, el acoso, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el acoso? ¿Cuál sería la clave del acoso? Empezar por el respeto, ¿no? Que nos volvemos a mirar como personas. Que alguien me mire y me diga, ¡Ay, profe! No, me diga, ¡Ay, profe, dime Gonzalo! Si no me vas a insultar, es el nombre que me pusieron mis padres. Pero date cuenta que yo estoy aquí. Date cuenta que hoy día me duele la cabeza. Y todos los que son profes han tenido la experiencia acá, incluso los que están en práctica, de que los cabros están gritando, sobre todo quinto básico, que como fijo el, siempre el curso más complicado, porque cuando tienen sus cambios se les despierta el hipotálamo y un montón de cosas. Bueno, pero entra uno a la sala de clase y está cabros ¡ah! Pero basta que alguien, que, que la profe diga, me oh, muere la cabeza y se callan. Bueno, no sé ahora. Antiguamente se callaban. Por? Porque no enchó la vieja de inglés, enchó Sofía. Y a Sofía le duele la cabeza. Y yo con Sofía empatizo. Con la vieja de inglés no. ¿Me explico? ¿No? Sabes que me encantaría, me encantaría saber qué están pensando. Yo como psicólogo soy bueno para leer el lenguaje corporal, pero ni esa oportunidad me dan. Son entero apretados. Ya, vamos a hacer un... Odette, ¿qué opinas? Ah, Andrea, perdón, Andrea está conectando el audio, ¿no? Sí, los escolares de hoy día no respetan porque yo tengo la sensación de que el día de hoy tampoco nadie respeta mucho a los escolares. Los niños, los niños son números, son pruebas, son indicadores, son un cacho para los papás. Mi señora y yo somos psicólogo educacional. Mi señora ha atendido a niños, a una pareja de hermanas que estaban en un pie y las enviaron para evaluación psicológica porque tenían algún tipo de trastorno tenían. ¿Y ustedes me pueden creer que las dos niñas eran superdotadas y estaban en el pie? Eso es no ver. Eso es estar ciego. Ya ni siquiera es irrespetar. Es veces haberse, haberse enseguecido. Qué interesante poder ver e y analizar también el tipo de relación que podemos tener con los niños. Sí, yo tengo un proyecto, que es el proyecto seco este, trabajamos con niños y niñas y en una, en una fuerte mirada democrática, profundamente democrática. Gonzalo, quiero hacer, un, quiero, sabes que me gusta el, el karate, hagamos un taller de karate, pero es que no sé cómo se hace, yo te enseño. Consíguete cuatro chiquillos más y armamos un taller de karate. ¿Sabes qué? Mira, me conseguí este nombre. Escríbele al profe Karate. Preséntate. Mira, dile eso. Yo no escribo el correo. Él lo escribe. A los nueve años, de 12 años, él lo escribe. Y él surge, él emerge. Yo no le tomo la pelota para decirle cómo la golpeé. Él, él aprenderá porque él la ha golpeado tantas veces que en algún minuto va a empezar a entender cuál es la lógica de golpear la pelota. Sobre todo porque yo de fútbol nada, entonces tampoco me lo va a estar diciendo. Pero la visibilización de la infancia es esencial y los niños no son vistos. De hecho, ni siquiera tienen permiso para salir a protestar, ¿no? Los niños de 8, 10, 12 años están encerrados en sus casas hace dos, hace dos años y nadie les pregunta nada. Se los digo porque yo trabajo con niños online en, period, en, en horarios no escolares y nadie les pregunta nada. Entonces, sí, mira, probablemente si un niño no te respeta... Lo más probable es que en su entorno el respeto no exista, o al menos hacia él. Y él solamente va a copiar lo que ve. Viste, es como el efecto de la de la hortensia. Las flores de la hortencia las conocen, ¿no? Hasta que son como unos pompones bien lindos. Eh, el color de la flor de la hortensia depende del pH y la acidez de la de la tierra en donde la plantes. Entonces, tú de repente te encuentras con una hortensia súper linda, una paco violetas, moradas, hermosas, y cortas una patilla y orgullosa te vas a la casa y la planta y te sale blanca. ¿Y qué se le acabó la tinta esta cuestión? No, porque finalmente el pH de la, de la tierra da ese color. Y los niños son grandes hortensias, van a dar los colores de la tierra en donde estén plantados. Nos guste o no nos guste. Nos pegue eso en los cachos o no, ya es otro tema. Creo que la palabra, dice John, creo que la palabra respeto se lleva a un contexto de una sola vía. Es decir, el menor respeta al mayor. Y ojo, el concepto de respeto es respetar la norma del mayor, respetar la ley, respetar el, 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 respetar el, 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 el reglamento de convivencia, que dice expresamente que aquí en este colegio están prohibidas las expresiones de afecto entre estudiantes, porque no sabemos qué hacer con la sexualidad de los niños. Entonces preferimos erradicarla como si eso solucionara el problema. Vale, los niños respetan a los adultos, el jefe de re vamos a respetarlo, pero se perdió el que el respeto es un carril de... Claro. Ahora, mira, esto igual es interesante. Cuando tú respetes a tu jefe, ya no le vas a decir jefe, le vas a decir Mario. Si es que se llama Mario, pues sería muy raro que se llamara Javier y le dijera Mario, pero no importa. Pero me refiero a que lo vas a respetar cuando lo veas a él, no al jefe. ¿Me explico, no? Porque el único que puede respetar al jefe es el subalterno. A Mario, Gonzalo lo puede respetar. ¿Me explico? Cuando yo me salgo de, esa, de, esa, de ese tipo específico de relación, porque ese, típico específico, o sea, ese tipo específico de relación contiene, mantiene y soporta ciertos contenidos nomás. Eso es lo violento del piropo, ¿no? Que tú vas caminando por la calle y que sí, porque a los hombres también nos pasa. Lo que pasa es que es menos violento y menos frecuente, entonces es como anecdótico, ¿no? Pero, pero los hombres, las personas, cuando van y de repente tú recibes un piropo que es un contenido que no es propio a esta relación. Cuando la señora del taller te deja el número telefónico en la evaluación del taller. Y es como, ¿what? ¿No? Entonces, eh, eh, bueno, o cosas por el estilo. Entonces tú dices, aquí hubo un, un, se traicionó una, un, un, un espacio, ¿no? que estaba de, en esta relación, tallerista o psicólogo, persona o asistente, hay un código. Y cuando alguien pone un tema que no es para, parte del código, se tensiona la relación. Entonces, claro, si alguien viene y pone un tema sexual o una invitación sexual en una relación cuyos códigos no comprenden lo sexual, tengo dos opciones. O rechazo el código, o rechazo el nuevo contenido, o reacomodo el, 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 la relación en donde eso va a estar permitido y puede ser que yo no lo quiera. En una es así, todos ganamos, pero si no... María Eva, ¿y vas a decir algo? No, ya. Entonces, la cuestión versa en ese sentido. Una de las mejores maneras de protegerse del, del, del ciberacoso es que mi identidad no esté constituida a partir de lo que dicen las redes. En ese caso, ¿me va a molestar? ¿me va a doler? Sí, me va a definir ni cerca. ¿Dónde estoy poniendo yo mi atención? Ahora, es claro que cuando se generan calumnias, se generan eh, persecuciones, pues bueno, ahí es lo mismo por, por el tema digital que por el tema público, ¿no? O sea, eh, cuando la gente... Eh, escucha el concepto de la excomunión, no dice que te dejen sin la hostia, ¿cuál es el problema? Ya, pero es que la, en la iglesia de mediados de, de, de la Edad Media, estar exiliado era, era, era como se llama, el, era la funa máxima, porque nadie te compraba la pan, el pan en tu panadería, porque nadie se casaba o salía con tus niños, porque estar, ex, estar excomulgado era, ya, ya no perteneces a la comunidad. No era sencillamente un, no, no, no era eso, que como que sencillamente te... te te falta el te eres expulsado de la comunidad, así como, lo, como los menonitas tienen la, la, los cuáqueros y los amish tienen la, la cultura del, 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 de la ley del hielo, ¿no? Y el otro desaparece ante los ojos. O sea, la misma familia no reacciona ante las peticiones, los llantos, hacen como que no está. Y es tan duro, es tan brutal que las personas se rompen después de dos, tres días, porque se sienten invisibles. Y necesitamos ser vistos. Ahora, la mejor manera de que alguien te vea es que tú lo veas primero. Uno siente cuando uno lo está mirando, ¿no? Uno empieza a buscar para todos lados porque sientes la mirada clavada en algún lado. Cuando, cuando tú miras, el otro te mira. Es más, ocurre algo más maravilloso todavía. Cuando tú miras a otro, el otro aparece para ti. Y también aparece para él mismo. Y probablemente eso es lo que a veces descompensa tanto. Yo, como psicólogo, muchas veces me quedo atentamente mirando a las personas cuando me hablan. Y la típica expresión es: Ya, ah, no me mira así que me voy a poner a llorar. Pero si solo te estoy mirando, Si no, te estoy, no estoy con el gaspimiento al lado ni tirándote la lacrimógena, es, te estoy mirando con estos profundos ojos azules, pero, pero te estoy mirando nomás, po. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que, lo que ocurre es que uno aparece. Y eso es lo que a veces nos gusta. Que está reflejado en las cámaras apagadas. Yo sé que hay un montón de personas que dicen, o sea, que, que están en situaciones particulares. Y son esas las únicas que hablan, ¿eh? la risa. Ya, nadie enciende su cámara. Profe, es que no puedo por esto, es que no puedo por esto. Pero los que podían, siguen calladitos, mueren ahí. La trinchera. Si no estoy diciendo que la enciendan, estoy tratando de ejercer un poco la reflexión sobre que en realidad lo que llega a ocurrir a veces es que no es que nos da miedo conocer al otro, es que nos da miedo que el otro nos conozca. Y no es ni siquiera miedo a que el otro me conozca, porque puede ser que ni siquiera me importe tanto. El tema es que yo aparezco en ese momento de intimidad. Y puede ser que yo no esté en paz conmigo mismo. Que a mí no me guste lo que emerge. ¿Me explico no? Por eso. Ojo, por eso la intimidad intimida nos expone, no solamente al otro, también a nosotros mismos. Y hay veces que no queremos mirar porque tenemos la sensación que lo que vamos a encontrar adentro es un desastre. Y saben qué? Yo he trabajado eh, con personas que trabajan en comercio sexual, con personas privadas de libertad, con personas, eh, con abusadores y personas abusadas. Y a pesar que usted lo crea, detrás de todas esas personas, sí, siempre me he encontrado un ser humano. Lo que pasa es que a veces no miramos con atención. ¿no? Y ese es el gran punto. Aquí hay un primer y gran, una primera y gran falta de respeto. Y es la que tienes por ti mismo. Porque cuando te pregunté al inicio de esta conversación, ¿cómo estás? Igual te quedaste un poquito en blanco, ¿no? Igual te costó encontrar la palabra, si es que la encontraste. Igual preferiste criticar al psicólogo oh, y empezó el chascón con sus preguntas raras en vez de responder la pregunta, a oh, papi. ¿Me explico? Entonces, ese es el principal falta de respeto, que yo no tengo idea quién soy. Y cada vez que emerjo me pongo nervioso porque no sé con quién voy a encontrar. Entonces el ejercicio aquí está en construir comunidades sólidas. Mira, Londra, yo te diría que es un error creer que primero me tengo que conocer a mí mismo para conocer al otro, o que primero tengo que conocer al otro. Ocurre al mismo tiempo. ¿eh? Te lo voy a expresar de la siguiente manera. Cuando mi mano toca el celular, mi mano siente el celular. Pero mi mano también se siente a sí misma. Yo podría sentir si mi, si, mi, si mi mano estuviera húmeda, o estuviera reseca, o estuviera partida, o estuviera pegajosa. También sentiría mi mano. En el contacto aparecemos los dos. Cuando yo me abro a conocer al otro, también me abro a conocerme a mí mismo. No son ejercicios distintos. De hecho, a veces hacer el ejercicio en solitario de conocerse a sí mismo es venderse la pomada nomás. Si yo me expongo con muchas personas, cada contacto único con esas personas que realmente existen frente a mí, no la imagen o la caricatura que me he hecho de ellos, sino que la que de verdad existe, esa me muestra algo de mí que ninguna otra persona me ha mostrado. Y muchas veces, cuando se terminan amistades o relaciones de pareja, nos duele tanto que la persona se vaya. Como la parte de mí que sabemos que nunca va a volver a aparecer. Y echamos de menos a los dos. Entonces, el punto acá es: la gran vacuna, el gran antídoto para esto, es no poner tus raíces allí. Porque no es necesario. Y ni siquiera es lo más fácil. Porque. Es difícil, hay que cumplir, tienes que estar subiendo mucho material, por loco. Si echas ojo tiempo completo tener un buen un Instagram o un Facebook bien nutrido. Yo como que replico nomás, pero subir material nuevo, no, nada, ni foto mía, nada. Yo soy una, una, un bill zángano eh, que se aprovecha las publicaciones de otro, vale, y las recojo. Pero el elemento está en construir comunidades. Y en saber quién soy. Y en ese minuto va a llegar un minuto en que el otro te va a insultar desesperado y a ti ya no te va a importar. No porque la palabra del otro no, no, no te importe, sino porque ya sabes que eso que estás diciendo no tiene nada que ver contigo. Y en ese minuto no solamente no vas a tener rabia contra la, perso contra la otra persona, puede que incluso tengas un poco de compasión y no en el sentido denigrante de la palabra. Yo encuentro que la palabra compasión no tiene ninguna dimensión denigrante, pero hay personas que no les gusta. No, no me des tu compasión, no, 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 no sientas compasión por mí. Pero, hermano, sí una forma de expresar cariño. Es, es acercarme a tu dolor. Pero bueno, hay gente que no quiere, está bien. En su, en su, su derecho está. Pero el ejercicio es que yo hago y estoy consciente de mí mismo. Y eso se resuelve con una pregunta constante y majadera, y es, ¿cómo estoy? Me detengo un rato, reviso, mm, en este minuto estoy como un poco inquieto y acalorado, pero el calorcito está como rico pero incómodo, como que está en el borde. Estoy agradado pero incómodo. ¿Vale? Así estoy. Y en 20 minutos más podré estar, no sé, lo más probable es que en 20 minutos más voy a estar fumando un pucho, así que estaré relajado en el patio. Y después me lavaré la cara y todo, e iré a regalonear con mis hijos y, y estaré en otro onda. Y todo eso me muestra cosas distintas de mí. Soy un ser infinito. De infinitas caras, de infinita complejidad. ¿Cómo puedo quedar yo reflejado en un post? ¿Cómo puedo quedar reducido en una publicación? Es imposible. Jocelyn. Sí. Eh, hola, buenas hola. tardes por eh, no haberme conectado antes. Disculpe, estaba recién llegando a mi trabajo, así que del bus. Bienvenida, bienvenida. Me venía conectando. Eh, lo que tengo una duda es cómo podemos nosotros, por ejemplo, a la infancia y adolescencia, poder eh, fomentar este, su autoestima, pero no basado en las redes sociales, ya que lamentablemente crecieron con eso. Este, eh, su vida social se está basando lamentablemente, sobre todo ahora con la pandemia, se está fomentando aún más que su vida social se esté eh, fomentando por las redes sociales. Entonces, ¿cómo nosotros como adultos, o ser un adulto significativo para algún niño, niña, adolescente, ¿cómo nosotros podemos eh, guiarlos para que su autoestima no se base en, no sé, en cuántos eh, seguidores tienen, en competir con otros amigos, eh, compañeros, no sé, eh, cuán, quién tiene más seguidores, quién tiene más fotos, quién tiene más likes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, asegurar su, auto, su autoestima? Porque no se basa en eso. Yo te diría que lo primero, para ser un adulto significativo para un niño, ese niño tiene que ser significativo para ti. ¿Ya? Y no solamente por una declaración de principio o por un amor que tienes a la infancia como concepto. Ese piojo particular te roba el corazón y yo me permito que eso me pase. Hay varios autores que dicen que el niño no aprende las tablas de multiplicar porque las encuentra interesantes. Aprende las tablas de multiplicar porque ama a la mujer que está al frente y ella está hablando de las tablas de multiplicar. Entonces, el ejercicio de constituir al otro en una relación no es algo que se hace, es algo y aquí no me voy a poner eh, paulo coelho con las cosas, es algo que se decreta. No es como, "Ay, decreto al universo que quiero que el niño sea el niño." No, es, es algo que yo establezco y digo, "Sí, tú eres." Me van a permitir un ejemplo que eh, es, es bíblico, pero, pero por una razón histórica, ¿vale? No no pienses que estoy haciendo proselitismo religioso. Pero el, el cuando Moisés le pregunta a la zarza ardiente, ya, pues yo voy a ir donde Moisés, le voy a decir toda la chaya, etcétera, pero Moisés me va a decir, ya vos quién te ha ganado. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? ¿Quién me envió? Y la palabra que el pueblo judío recoge como nombre de lo absoluto es yo soy. ya Yahvé significa yo soy. Punto. Hay un ejercicio que a veces hacemos que es tratar de validar al niño por las habilidades que tiene, por lo lindo que es, por lo... No. Al niño se le valida porque es. Si no, siempre estará pensando que si alguien no identifica lo lindo, lo simpático, lo inteligente, lo agradable que es, entonces él deja de existir. No. Él tiene valor porque él es. Punto. El resto es agregado. El resto son las papas. Pero esto es lo esencial. La capacidad que tiene el niño o la niña, y nosotros como adultos, de poder tomar conciencia de la persona que estamos siendo ahora. Ahorita. No la, que estoy, no, no la que venía en la micro cuando venía para acá La de ahorita. La que tiene su cabeza sostenida en su mano. ¿Quién es la persona que ahora está siendo yo, Y que yo tenga la posibilidad de bajar y decir, oh, aquí estoy. Y no hay apelativos, no hay adjetivos, no hay nada. Es simple, simplemente la convicción de que yo estoy. Y eso no se gana de ninguna otra manera, sino ante la mirada amorosa y validadora de otro ser humano. No por condiciones, no por estrategias, no por técnica. Es porque yo he decidido estar frente a ti y permito que tú emerjas con total aceptación. Porque de mí no va a salir juicio alguno sobre ti. Si algo mata... La autoestima de cualquier persona, no solamente los niños, es que lo anden enjuiciando. El juicio mata. El juicio mata la comprensión. El juicio mata el perdón. El juicio mata la paz. El juicio mata la reconciliación. En esos minutos, uno tiene que ir al prosencéfalo, a esta parte del cerebro, cállate la boca. Porque hay momentos en donde esto se tiene que quedar callado. Y en, un, y en un ejercicio de absoluta contemplación, yo sé que está, esto está sonando medio eh, de que tenía el café, del chascón, pero, pero no es un ejercicio místico. No es un ejercicio de contemplación eh, de, de, digamos, Santo Tomás de Aquino. Es un ejercicio de hacerme consciente de que al frente hay una persona. Mirarla. Listo. Eso debiera bastar para empezar. Y luego. Luego, el ejercicio está en no traicionar a esa persona que vi. Ni la que vi al frente de mí, ni la que vi que apareció dentro de mí. Si yo entiendo que ese niño tiene este interés, tiene esta curiosidad, pues yo no la traiciono. Algo haré para darle un espacio a, ese, a esa curiosidad en las cosas que hacemos. Algún guiño le haré en la clase. Algún gesto, algún tema. Ese proceso de validación, de, de, de que el niño o la otra persona sienta que lo que él es, es valioso por sí mismo, no más, no porque cumpla ciertos estándares. Yo les voy a decir esto porque yo hago homeschooling en mi casa hace dos años. Coincide un poco con el tema de... Pero el homeschooling es un acto de respeto constante ante los niños. Claro, no tengo que lidiar con 35 como ustedes ¿no? en la sala de clase. Y aparte, estos son míos. ¿sabes? Como que si no lo hago yo, entonces ¿qué? Pero el ejercicio de prestarles atención, de entregar, regalarle, no prestar, no bueno, se las voy a pedir de vuelta, pero de regalarles mi atención y estar consciente del otro también me hace consciente de la persona que yo soy. Esto no requiere de grandes estrategias, sino de profundas decisiones. Y si mirando al otro me doy cuenta que le estoy poniendo un estándar, pues yo mismo me miro con cariño y me digo, Jocelyn, cállate la boca. Gonzalo, cállate la boca. No, silencio, silencio. Descalzo frente al niño, frente al, a la persona, frente al profe, frente al, en mi caso, frente al violador, frente al asesino, frente al ladrón. En esos momentos en donde tuve que hacerle terapia a esas personas, pues yo no era nadie para enjuiciar a nadie. Y eso solo es suficientemente sanador ya en algún minuto. Sanador para ellos y sanador para mí. De liberarme de la lógica o de la idea de que tengo que andar enjuiciando el mundo. Es agotador. ¿Me ha explicado bien o no? Sorry, me dijeron que teníamos hasta las 5.45 y ya como que nos pasamos un poco, pero... Quiero, quiero saber sus opiniones, qué jalarío suspiro ¿Ustedes cómo son sentimientos raros que han surgido de ustedes en este rato. ¿Está gente no? Yo no lo no he visto. Ah, 28 Sí, hay varios conectados, Gonzalo. Y de hecho queremos dejar este espacio precisamente para lo mismo, es para escuchar a quienes están. Así que puedes continuar también con eso, porque de, es bastante positivo también escuchar a quienes se han conectado y que puedan realizar comentarios o preguntas también en estos últimos minutos sí. ya. Tatiana, me alegro mucho que ese haya sido el, el, el provecho para ti. De verdad me alegro mucho, le da mucho sentido lo que hago. Hola, ¿Me hola, sí, pero, sí. Pero, pero no te veo. Alondra. Ah, Alondra, Alondra sí, ya. Alondra, sí, ya, ya. Eh, eh, Bueno, para mí eh, ha sido súper interesante, ha sido en parte retrospectivo, porque... Mm. Entiendo, a, aprendí, aprendí mucho. De hecho, eh, de, cuando usted iba hablando, me iba poniendo en varias situaciones anteriores en donde pude haber hecho algo distinto. ...o pude haber pensado distinto... ...yo soy la mayor de cuatro hermanos... Uh -huh. eh, ...tengo... ...hay unos que son más pequeñitos... ...que tienen cinco años... ...otros que están en plena adolescencia... ...y en un futuro igual voy a trabajar con... Eh, ...espero, con adolescentes... ...estoy estudiando psicología... ...así que... ...para mí ha sido un espacio súper... ...súper super, super interesante... ...y um, le agradezco igual... Por, ...por responder las preguntas y todo... ...y por irme guiando... <laughs> Así es. No, colega, no se preocupe. Un honor poder ayudarle también en su formación, porque eh, igual yo agradezco que ustedes hayan compartido y si, si en algún minuto se me, se me pasó alguna, alguna, alguna idea, les pido mil disculpas, pero en eh, el, el fragor de la conversación. Qué bueno, Gabriela. Me gusta que se vayan con algunas ideas concretas, si sí, finalmente los, los temas esenciales de nuestra vida no necesitan tecnología, no necesitan grandes estrategias. Hay que estar ahí nomás. Hola. Hola, Camila. Eh, a mí me gustaría mencionar que si bien considero que es muy importante, también creo que eh, como parte de mi formación, que yo igual estoy en quinto año de psicología ya es complejo, es bastante complejo, sobre todo si se consideran aspectos como lo que es ahora el tema de la pandemia, la virtualidad y el asumir que es algo o que es un fenómeno que, se, que llegó para quedarse, que de ahora en adelante como que se marca un precedente y que vamos a tener que desarrollar herramientas tanto como profesionales y como personas para poder lograr esta, esta conexión de o esta simple o el simple hecho de estar ahí. Sobre todo, por ejemplo, si uno está desarrollando un proceso terapéutico que por el mismo tema de pandemia tiene que realizarse a distancia, el cómo uno como profesional va a tener que ir buscando la forma y la manera que las hay, estoy segura de que las hay, de que uno las puede desarrollar, pero igual del desafío que implica para uno como profesional, el tema de que uno igual tiene que estar consciente de hasta dónde puede dar. Sí. Y creo que ahí es donde se calza, por ejemplo, el tema del respeto, tanto el respeto que puedo tener yo con la otra persona, de decirte, ok, yo puedo ayudarte, puedo estar contigo, pero el respeto que tengo que tener como conmigo misma, pero hasta dónde. El, el hecho de que está bien, quizás a mí me gustaría como de, de todo el fondo de mi ser poder ayudar y acompañar a esta persona, pero también saber ver en mí misma eh, como profesional y como persona eh, si puedo darle. Todo lo que estoy prometiendo, por decir, o sea, no prometer, pero lo que estoy ofreciendo. Uh -huh. Considero que es algo súper complejo y, claro, con esta reflexión del de último, o sea, de ahora, como que se me pone más, más en la mente todavía. Uh -huh. Sí, te entiendo. Y sabes que ahí se me, me surgió un, un concepto que también puede ser aplicado para el mundo de la educación en general, ¿eh? en el mundo desde el, del, del humanismo experiencial, que es donde yo me muevo, y desde el está y todo eso, eh, todos esos enfoques, está esta idea que creo que era de Perls que cada, cada paciente, cada terapeuta, en una, en, una, en, una, en una sesión, y también puede ser en una clase, ¿eh? cada terapeuta está con un paciente. Pero cada paciente tiene un terapeuta interno, y cada terapeuta tiene un paciente interno y hay veces en que la conversación está entre el terapeuta del terapeuta ¿sí? y el paciente el que la parte dolorida y, y, y sensible pero otras veces uno le, par le habla a la parte sabia de la otra persona a la que se va a hacer cargo cuando esté mejor entonces a veces le hablo al paciente y a veces le hablo al terapeuta que tiene el paciente dentro de sí mismo Hola. pero hay otras veces también en donde la persona me habla a mí como terapeuta y lo recibe mi terapeuta, pero hay otras veces en que lo recibe mi propio paciente interno. Mis cosas que están pendientes, mis dolores, mis heridas abiertas. En ese minuto puedo decir, sabes qué, no te puedo atender, pero lo que no puede pasar es que yo pase por alto esa señal. Ok, puedo decirle a este paciente, no, no lo puedo atender, lo derivo. Pero yo saliendo de la consulta voy y me hago cargo del tema que acabo de ver. Porque no me sirve como excusa durante los próximos 10 años decir, ah, es que a mí me cuesta atender a estos pacientes, a mí me cuesta... Pero a ver, haga proceso, pumija, si paso a ser enseñor. Claro. Lo mismo con los profesores. Cada profesor tiene a muchos estudiantes ahí. Y dentro de sus estudiantes hay muchos maestros que te pueden enseñar muchas cosas. Respetar esa dualidad en toda relación en toda relación de ayuda y eso equipara los poderes de los que hablábamos al inicio. Entonces, sí, me parece súper legítimo estar súper pendiente, pero también ofrecer eso mismo en la terapia, en la relación, así como a veces uno dice, "Sabes que no sé, lo voy a buscar." "Sabes que no sé, más que lo voy a buscar, busquémoslo juntos." Esas con visiones de honestidad, de transparencia personal, son súper, súper importantes para la generación de buenas relaciones, tanto terapéuticas como académicas o, o humanas en general. Muy bien, tenemos a alguien más que quiera participar, por mientras voy a leer un comentario que sí. deja Gabriela. Dice, muy claro en la entrega de contenidos y herramientas a través del análisis con respecto a situaciones cotidianas a las que nos enfrentamos día a día. Un comentario que deja eh, Gabriela y e. Mijalén. Sí, una de las opciones que yo hago es por manejar un lenguaje bien cotidiano, para que esto no quede guardado en el cajón de lo académico, ¿viste? <laughs> Sino que se vaya, se vaya a la carne. Al que el comentario, el lenguaje utilizado, aparezca en una conversación cotidiana y no solamente en los congresos y en las salas de clase, ¿no? Bien. Tatiana también igual dice algo similar ¿eh? en sí. los comentarios en el chat, dice es buenísimo todo lo que se está diciendo y sirve mucho para dar educación de calidad para mí ha sido maravilloso, de verdad me ha ayudado a confirmar el cómo estoy trabajando con mis peques y mi hijo, una bendición dice Tatiana bueno. Vidal alegro muchísimo bien, no sé si alguien más querá, quiere, querrá participar de este momento de preguntas, nos quedan algunos minutos todavía para o de reflexiones o de reflexiones también Ruth al parecer encendió su micrófono Ruth sí, sí. Eh, Bueno quería agradecer eh, por, por esta charla que nos da Gonzalo eh, y bueno eh, más que nada eh, revalidar todo lo que ha dicho porque eh, sin más preámbulos nosotros lo vemos cotidianamente en el colegio lo vemos con nuestros alumnos de repente nosotros estigmatizamos también a nuestro alumno, de repente decimos, el más desordenado y el más habiloso. Uh -huh. Y los que están al centro de repente se nos olvida. Se claro. nos olvida que de repente tienen problemas y, y claro, y, y tienen de repente virtudes y tienen cosas que, que hay que valorar y sacarla a relucir como persona Me pasó un, un caso bien especial con una alumna, en el cual eh, refuerza lo que tú dices de que hay que validar... Eh, de repente, no los estereotipos, pero sí validar la persona como es. Y de repente hay, hay niños sobre todo que no, eh, no encuentran todavía su identidad. Entonces hay que llevarlo, encaminarlo para que eh, reencuentre su identidad, su persona, cómo como van a ser más futuro. Y me pasó un caso muy especial con una alumna que nadie la tomaba en cuenta y justo yo la, no sé por, no sé por qué, me llamó la atención y, y la invité como invita a todo el resto. Yo soy profesora de Educación Física, entonces la invité a que hiciera actividad física, siendo que no tenía el estereotipo que nosotros buscamos para ser atletas, en fin, eh, como, como nosotros mayormente lo hacemos. Pero invité a todos. Y a ella eh, específicamente la invité porque era como la más callada y como que tenía un perfil bien, bien bajo. Entonces para aumentar su autoestima y todo eso, porque el deporte hace eso, trata de aumentar el autoestima de cada uno. Entonces... Eh, Empezar a destacar sus habilidades y resultó ser una buena lanzadora. Y eso le ayudó mucho a su autoestima, porque ella, incluso uno ve el estereotipo como son, porque eh, van vestidos de una forma, no hablan con nadie, no se relaciona con el resto. Entonces, eh, una forma de repente, como profesores, es rescatar a esas personas, porque de repente tienen problemas internos. Y una de las formas era hacer deporte. Y de repente buscar, no sé, po, algún, alguna habilidad o algo que ellos de repente tengan escondido y no lo saquen a luz. Y, y justo esta chica, eh, claro, se abrió, se abrió porque nosotros somos un poco, como un poco orientadores también en este sentido. Y ello, ella, claro, se abrió hacia mí, me contó su vida, eh, la situación que estaba pasando, y traté de, de sacarla, sacar sus habilidades a luz. Y esa misma habilidad hizo que ella se mostrara una otra faceta de ella que le, le agradaba. Entonces, hasta hoy en día, eh, yo tengo comunicación con ella, ella hoy ya pasó a media, entonces aún tengo contacto con ella y trato de igual de, de rescatar eso. Y a usted no le gusta la palabra autoestima, pero una, eh, más que nada fortalecer mm. lo que ella ya tenía, porque mm. al final ya se descubrió se descubrió y, y fortalecer ese, ese descubrimiento mm. y decirle que siga para adelante, que vamos, que se puede. Y de repente eh, eso nos pasa a nosotros en el colegio. Muchas veces vemos de repente, ¿por qué, ¿por qué lo digo? Porque yo fui una de ellas y yo quise ser profesora para poder eh, sacar algo a estas personas que de repente no se muestran, son más de perfil bajo, su autoestima es muy, pero muy introvertido. Entonces... Esta persona, el vete, nosotros lo tomamos así como que nos olvidamos de ellos, porque no tienen problemas, no son muy sobresalientes y tampoco son muy desordenados. Entonces los dejamos a un lado, que caminen solitos, pero necesitan ayuda, necesitan mucha ayuda. Y una de esas es, es poder, eh, es reconocer más o menos las habilidades que ellos tienen, fortalecerla y, y sacarla, y que ellos mismos lo saquen a luz y lo demuestren frente a los demás. Sí, eso pues, y, y yo estoy súper, sí, sí y, y quiero aclarar también un poco, Ruth, que igual hay un poco de performance en el tema del, del concepto de autoestima, ¿no? Como también es algo que lo uso como para llamar la atención, etcétera, ¿no? El, el repudio tan, tan abierto. Pero sí, yo prefiero mucho más que los niños aprendan a amarse a sí mismos antes de tener buena autoestima. Porque si se aman, la autoestima sobra, ¿sí? y lo que yo soy, lo que yo, yo me miro, y lo que yo encuentro, lo valido. Y lo que único la única pregunta que me queda después es, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con este talento? Esa es la única pregunta. No voy a estar preguntando, mmm, ¿y estará bien evaluado o no? ¿Qué dirán los otros? Etcétera. Yo me valido, yo lo valido a él como observador de sí mismo, como protagonista de su propia existencia. Entonces, no a estas alturas ya no necesitamos el concepto de autoestima. Tenemos que volver a la idea del amor. ¿Y cómo, la, cómo le puedo enseñar al niño a amarse a sí mismo? Olvídense de la autoestima. La autoestima es un sucedáneo, es un, es un, es un concepto transitorio, es un concepto técnico. Pero, pero de lo que estamos hablando es de amor por sí mismo. Y, hay un, y con esto termino, porque Diego ya está sudando ahí. Eh, con, esto, con esto termino que hay, nos, probablemente ustedes conozcan la, la, el desarrollo moral de Colbert que fue como el, 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 el teórico que habló del desarrollo moral y sí, mucho aplauso. Pero hay, hay una segunda patita y es que él tuvo una discípula que se llamaba Carol Gilligan. Y Carol Gilligan le dijo un día al profe Colbert, oiga, profe Col, no pasa nada, y porque usted hizo la investigación solo con varones. Y eso no está bien, Lolito, no está bien. Así que yo voy a hacer la investigación solo con mujeres. Y la Carol Gilligan, y la señorita Carol Gilligan, desarrolló una ética que es muy propio de la, de la identidad femenina. Y de hecho, esa ética, que se llama la ética del cuidado, es una ética feminista de la segunda ola, muy presente no solamente en, en, en el actual feminismo, sino en la bioética. Y es el comprender las relaciones desde el amor y el cuidado, no desde el consenso social como lo, o de los valores o los principios universales como hablaba Colbert, sino desde el cuidado y la relación con el otro. Y lo que, ella lo que ella presentaba era que el más alto desarrollo moral se presentaba en personas que buscaban no solamente el bienestar del otro, sino también el propio. Que no vivían como una pugna o ellos o yo, sino que tenía la suficiente claridad para poder crear ambientes amorosos. En donde el niño no sintiera que tiene que agradecerme todo el resto de su vida el amor que yo le di, porque mira lo que me sacrifiqué y tenéis que darte con una piedra en el pecho que tenía una mamá como yo. ¿Me explico? No, él se siente amado y yo veo que mi mamá también disfruta estar conmigo. Mi mamá también me invita a sus cosas y aprendemos y descubrimos juntos. La profe goza con lo que, hace, con lo que ella hace. Todos, todos, todos tenemos un profe favorito del colegio. Que el loco chorreaba historia por todos los poros, o chorreaba matemática o física por todos los poros, y aunque te, te cargara la asignatura, tú llegabas y te así con las pepas porque lo que veías allí era amor por lo que se hacía. Entonces, indistintamente, más allá del concepto de autoestima o no, no, no estoy diciendo que lo sigan ocupando o no, pero que eso no, o para que no eclipse el concepto del amor, que no lo reduzca, eso es lo que pregunto. O sea, eso es lo que interrumpo, ¿sí? Ya, ahora sí, Diego, me quedo calladito porque si no, usted me y yo sigo no? Sí, de hecho quería, queremos agradecerte a nombre del equipo por haber participado en el día de hoy, nos sumamos también a algunos comentarios por haber hecho estos temas tan cercanos con un lenguaje eh, bastante cotidiano como decías tú para poder eh, entender y comprender de mejor manera temas que a veces son complejos y difíciles de eh, poder llevar eh, muchas veces a la práctica entonces el haber hecho este espacio de esta forma se agradece bastante mm. y también lo han hecho saber quienes están conectados en la, la plataforma de Zoom y también a través de YouTube, nuestro canal que estamos saliendo en vivo a esta hora. Queremos dejar, Gonzalo, este espacio unos minutos para que puedas eh, despedirte. Vamos a ir ya cerrando nuestra actividad, así que te queremos dejar también estos minutos. Gracias, Diego. Sí, yo agradecer porque en realidad no pensé que íbamos a estar tan en el diálogo. Yo de verdad pensé que esto iba a ser un poco más árido para mí. Eh, agradezco a Camila, Ruth. A Alondra, a Wilfredo, a María Eva, que ahí como que se enchufaba, se enchufaba, se enchufaba, se enchufaba. pero eh, eh, por, por, por mantener la atención, por enriquecer el espacio, eh, y, y en ese sentido eh, creo que la, la invitación más, más potente que a mí me gustaría hacer ahora es que eh, es una frase que, que brota de León Tolstoy, y que yo la repito incansablemente: eh, una frase de ese gran autor, y él dice que comprenderlo todo es perdonarlo todo. Si queremos de verdad sanar, lo que tenemos que hacer es comprender, no enjuiciar. No es necesario aplicar conceptos. A veces basta con guardar silencio y observar con mucho respeto y atención a las personas que tenemos al frente. Y allí no hay autor que valga, ¿sí? Lo que emerge en esa realidad en ese minuto de contemplación vale mucho más que muchos años de estudio, ¿sí? Así que en ese sentido, hacerles la invitación a estar conscientes a tener conciencia del observador que están siendo ustedes, y en, ese, y en esa lógica validar también, hacer consciente al niño o a la niña de cómo él o ella están viendo el mundo, y cómo eso le abre o le restringe posibilidades para su futuro. A mí fue un honor, de verdad, muchas gracias por la invitación. Te agradecemos Gonzalo, muchas gracias por haber estado hoy también con nosotros comparti compartiendo, y esperemos que se repita la oportunidad, vamos a hacer todo lo feliz. posible para, para que se feliz. pueda repetir esta oportunidad, y... Eh, para que eso suceda también es importante que puedan responder a una encuesta de satisfacción que vamos a dejar acá colgada en nuestro chat, donde ustedes pueden hacer comentarios respecto a, a la sesión de hoy y eh, allí también pueden, eh, en los comentarios que, que les pide esta encuesta, eh, decir que quieren volver a tratar esta temática o algo similar a esto, todo eso lo pueden responder allí en este formulario, es muy fácil de completar, así que los invitamos a que lo puedan responder también para poder acceder. A las constancias de participación que sabemos que a muchos les, les interesa tenerlas. Bueno, les agradecemos haber participado a cada una y a cada uno de ustedes en este taller realizado en este día. Es una actividad organizada por el proyecto FRO 1895 de la Universidad de la Frontera en convenio con el Ministerio de Educación y en Hub Araucanía. Así que les agradecemos, les invitamos también a seguir nuestras redes sociales, están también allí en nuestro chat, las acaban. De colocar nuestro equipo, está nuestro canal de YouTube, tenemos Instagram, Facebook, también estamos en Twitter para que nos visiten y revisen cada uno del contenido que subimos también allí a nuestras plataformas de redes sociales. Les agradecemos, esperemos que nos podamos volver a encontrar en otra actividad y les deseamos que tengan una excelente tarde. Chao, chao.